Muy buenas chicos, ¿qué tal aquí Stronger? Bueno, tenemos un mazo en el día de hoy de Hunter. Hunter, sí, a mí no me gustan los Hunter, pero sí traigo un Hunter. Esta vez es un Hunter de Rudo. No, esta no es, mentiroso. Es este, Rudo, Witchwood Spell Hunter. Tenemos dos flechas cerea, dos marcas de cazador, dos rastrear, dos monstruos errantes, mordedura dolorosa, dos trampas congelantes, dos trampas explosivas, dos arcos cuerno de águila, dos compañero animal, dos matar, dos soltar a los perros, golpe de flanco, ráfaga alada una, dos esmeraldas de inferior, dos a mi lado para invocar los tres compañeros, Rexar y el Rod de la legendaria de cazador. Si tu mazo no tiene hierro, llena tu mano de hechizo de cazador. Súper, súper, súper divertido, igual que el que hemos jugado antes de paladín, y así que espero que os guste, que le deis mucho amor civil al vídeo, que le deis muchos likes, muchos comentarios, y bueno, a ver qué tal sale. Lo que os dije en el vídeo anterior, tenemos 7 días gratis de World of Warcraft. Yo soy Alianza, yo juego en Doommoor, aunque ya me han comentado los compañeros que ya se puede jugar en todos los servers, podemos jugar todos con todos. Así que si sois Alianza y tenéis personajes en Doommoor, voy a grabar una serie de vídeos de mazmorras, de bandas y de cosas así. Tengo muchas ganas y espero contar con vosotros y veros por el Discord, que es donde la vamos a organizar. Vamos a darle ahí a tope. Y ojalá pueda tener tiempo para grabar hacer una sección de todas las mazmorras de Warcraft, de World of Warcraft, todas las bandas, todas las cositas que trae el juego, que es muchísimas, son muchísimas. Bueno, de momento no vamos a sacar nada, como veis tenemos aquí, tenemos repertorio. Tenemos repertorio, cada vez que jugamos un secreto, creo que era secreto, ¿no? Cada vez que jugamos un secreto se mejora lo de la esmeralda, ¿vale? Voy a pillar el cuerno. Y ahora a continuación ponemos la trampa explosiva. Y así hacemos dos cosas. Se nos mejora el arma si atacan, ¿vale? Y limpiamos mesa. Es bastante interesante por ese plan. Además, si le bacha. El ataque a 3-3. Eso es una. Tadilla. Tadilla. Otro secreto quiero. El errante. Vamos a sacar el del monstruo errante. Y no voy a hacer nada. Simplemente que se estampe y que con la trampa explosiva se mueran todos. El turno 4 vamos a tirar el golpe de flanco al 3-3. Un coffee a estas horas, viene un coffee de escándalo. De escándalo. Bien, ya le hemos quitado 5 de vida y todavía no hemos empezado a atacar. Vale, monstruo errante y... Oh, esto es muy, muy bueno. Esto es realmente bueno. Y pegamos a la cara. Uno de esos se va a matar automáticamente si ataca con el monstruo errante. Si el monstruo errante es más fuerte, le aguanta más de 2, pues también, además de mejorarnos el arma, pues lo va a matar. Además tenemos ya el 4 lobos 3-3. ¡Pum! Uno menos. Mejora de arma. El golpe de flanco lo podemos utilizar ahora en uno que baje más tocho. Pero lo que realmente veo más interesante es utilizar los 4 lobos 3-3. Y ir a la cara. Olvidarme de lo que está sacando, porque no es tanto daño como el que le podemos hacer nosotros en los próximos turnos. Ahora podemos quitar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, más lo que salga de aquí. El quality. LOL. Qué hardcore, ¿no? Tío hardcore.
matamos a ese. La verdad que me ha sentado mal. De momento vamos bastante mal para empezar. Tenemos muy poca vida. Tenemos que tirar compañero animal. Tenemos que tirar de compañero animal. Se le da armor. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? Podemos usar trampa explosiva. Voy a matar a ese porque si no me va a matar a flechazo. ¿Y dónde está mi arco que me va a dar todos los hechizos? Ya estamos muertos. GG. Estamos muertos entre eso y el arma del... Entre eso y el arma del héroe. Vamos a echar otra, no pasa nada. Aprendemos a usarlo sí o sí. Y en verdad a mí nunca me ha importado perder rango o subir rango en Hearthstone. Sí me importa cuando estoy cerca de final de temporada y estás ahí pendiente de mejorar tu marca personal. A mí, yo juego por divertirme, no sé vosotros, pero a mí lo más importante es probar mazos, divertirme, echarme unas risas, trolear de vez en cuando cuando puedo trolear, y cuando no puedo trolear, pues me trolean. Y poco más, chicos, hay que ir aprendiendo. Yo el fallo que tengo muchas veces es que muevo muy rápido. Me pongo a jugar Hearthstone, estoy haciendo otras cosas y he perdido 5 rangos y me doy cuenta después. No sé si ha pasado a vosotros, pero es muy típico, ¿no? Estás haciendo lo que sea, estás viendo una serie o algo y estás jugando en el móvil y pierdes ahí un montón de rangos. A ver si el mes que viene podemos pillar sobre de nuevo, hacer otra apertura. Sacar el monstruo errante para ir mejorando esta, la esmeralda mágica. Ese lo voy a quitar de en medio. No me interesa que tenga... La verdad es que el mejor que nos podía haber salido, un down que en el turno del rival pega más duro. Es sin duda la mejor opción que no verás. Voy a ir a tope a la cara. Oh, qué maravilla. Sí señor, tío. Es genial, es genial. Ahora esta se le va a congelar si ataca y vamos a seguir pegándole a la cara. Además tendríamos ya la tenemos la esmeralda a tope, es decir, son 4 lobos, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Ese para arriba. Oh, ya. Yeah. ¡Boom! Trampa congelante a la cara. GG. A la cara. Revancha del último match que nos salió como el ojete. Salió como el ojete, pero ahora vamos a partir la pana aquí. Sí, señor. Recordad, chicos, que tenéis por ahí al principio del vídeo. Tenéis mi Patreon, mi Twitter, mi Facebook y todas mis redes para que os suscribáis las que podéis. En especial, si os suscribís al Patreon, lo agradecería muchísimo y salís en el próximo vídeo en agradecimientos. Igualmente, si os suscribís a mi canal de Twitch, también salís en agradecimientos. Así que espero veros por allí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues tenemos 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¡Pum! 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 ¡Toma castaña!
castaña. Toma castaña. ¡Chichi! Bueno, pequeños, espero que os haya encantado este vídeo de Hunter. Muy, muy divertido el mazo de Rudu, del Pro Player. Y nada, si os gusta, si tenéis mazos que sugerir, dejádmelo en los comentarios y lo montamos dentro de que me llegue el presupuesto, ya que somos unos tíaser. Y poco más, familia. Seguidme por mis redes y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.